Con su permiso, presidenta de la mesa directiva, felicitarlo, maestro Felipe Nieto, por su exposición tan amplia y efectiva. Sin embargo, me quedaron ahí dos dudas. El tema de la mujer. Hablaba usted de las recomendaciones que han hecho con respecto a las quejas, inconformidades que han hecho algunas mujeres a derechos humanos con el tema de violaciones a su propia integridad. Y también, de igual forma, decía usted que las recomendaciones se las da la CEVECRO. Aquí han recurrido ante nosotros muchos grupos de colectivos en relación precisamente a que no se les han cumplido las recomendaciones que en su momento ha hecho Derechos Humanos y que las han traído desde hace tiempo, mucho tiempo atrás. Hablan de 5 o 6 años que no les han podido cumplir con sus, usted hablaba de compensaciones, y en su momento, de igual forma, han llegado aquí colectivos inconformándose al respecto, que han tocado puertas con el tema de las mujeres desaparecidas. Este es un tema álgido que no se le ha podido concluir, se quejan, y mi pregunta es al respecto. Cuando las recomendaciones que hace la Comisión de Derechos Humanos a las instituciones correspondientes, ¿cómo se sancionan si de nuevo las víctimas se vuelven a revictimizar porque no se les cumple las recomendaciones y queda ahí un tema de inconformidad, un tema de no estar satisfechas y se van a mucho tiempo atrás para cuando en su momento prescriba ya lo que ellas están exigiendo? ¿Qué está haciendo Derechos Humanos para retomar el tema? Y en su momento usted decía que las sanciones las da o las retribuye el tema de la CEVECRO, pero ahí hay una laguna fuerte y muy fuerte porque estamos hablando de aproximadamente 1,840 expedientes que están atorados de violaciones que le han hecho a una diversidad de mujeres y que ahí están estancadas precisamente porque muchas de ellas no se judicializan, sí, las carpetas, y quedan atoradas ahí con la instancia que en su momento corresponde. ¿Qué es lo que hace Derechos Humanos para darle seguimiento? Sí, gracias. Mire, aquí hay que tener en cuenta que la protección de derechos humanos está protegida desde dos ámbitos, el jurisdiccional y no jurisdiccional. Nosotros, en materia no jurisdiccional, emitimos una recomendación que, como expliqué anteriormente, les da la garantía de víctimas. Esa garantía ellos pueden exigirles una vez que la autoridad no cumplió con los puntos de recomendación y se da vista a la legislatura, a través de su plan integral de reparación, pueden exigir a la CEVECRO de manera subsidiaria el acceso al fondo para la compensación y reparación, que esto pues, lógicamente dependen de un fondo. Estoy de acuerdo que se debe estructurar leyes para que sean más precisas y puedan acceder a este derecho, ya que de manera subsidiaria y complementaria la CEVECRO puede compensar. Nosotros como Comisión de Derechos Humanos emitimos la recomendación estimando que se violaron sus derechos humanos. La simple emisión de la recomendación les da esa calidad y esa garantía de que ellos van a tener el acceso al fondo, de que van a tener derecho a la reparación integral y que si bien es cierto existen muchos expedientes en rezago, será cuestión de analizar y nosotros estamos en la voluntad de que cada uno de los casos en específico podemos dar la orientación. No depende de que en un momento dado se haya emitido la recomendación, sino que ya el seguimiento en muchas y la mayoría de las ocasiones depende desde la protección del ámbito jurisdiccional, para lo cual nosotros damos asistencia legal, dando orientación jurídica y canalizando a las instancias que corresponden. Ahí también la CEVECRO les debe dar asistencia legal y que ellos son los que en un momento dado deben pugnar porque se cumplan los puntos de recomendación o que se le dé seguimiento a ese plan integral de reparación que está a cargo de la propia CEVECRO.